Antonio Fleischmann, director de proyecto Capture para América Latina, y también tengo la responsabilidad de ese proyecto mundial para Rusia e India. Futuramente estaremos produciendo este coche en India. El proyecto Capture fue un gran desafío, 3 años y medio de trabajo, de una idea donde buscábamos los genes de Renault, buscando del diseño de su naturaleza, un design francés con estilo, sofisticación y mucha sensualidad. Este proyecto, esta idea nació en Tecnocentro, en nuestro centro técnico en Francia. Y después nos apoderamos con un equipo latinoamericano, en el cual habíamos argentinos, colombianos, brasileños, franceses, juntos, en la búsqueda exactamente de la esencia de Renault. Y esto buscamos en Capture, el verdadero Renault, donde cual captamos exactamente los deseos de los latinos, exactamente las necesidades, y pudimos desarrollar en esos 3 años y medio de proyecto este bello coche. Para esto, convido a todos a redescubrir a Renault y Capture. Capture para América Latina, un verdadero Renault que desarrollamos después de 3 años y medio de trabajo de una equipo de proyecto compuesta de latinoamericanos, de europeos, donde intentamos buscar la esencia de nuestro design Renault, donde tenemos el charme, la elegancia, la sofisticación de un design Renault como de Capture. Fue una búsqueda intensa para atender exactamente los deseos de los latinos americanos. Y este proyecto trae para nosotros exactamente la esencia, nuevamente, de Renault, en la cual queremos traer este placer, no conducir y también no ambiente interno del coche y la performance dinámica de ese coche. Estamos muy contentos con este producto y convido a todos ustedes para redescubrir a Renault. Entre el gran nivel de equipamiento, de tecnología y confort que cuenta el nuevo Renault Capture, encontramos el conocido sistema multimedia MediaNav con navegador satelital integrado, un climatizador automático, una cámara y sensor de estacionamiento trasero, control de velocidad crucero, tapizados de cuero, entre muchísimos otros. El diseño del nuevo Renault Capture es absolutamente único y refleja el verdadero ADN de la marca de Renault y remite a los orígenes franceses de esta marca. Un diseño inspirado en el concept car del mismo nombre, Capture, lanzado en 2013 en el Salón de Ginebra. Esta versión de Renault Capture estrena los faros LED DRL en forma de C delanteras y los nuevos faros LED 3D traseros. Nuevo Renault Capture se ofrece en una exclusiva carrocería bitono. El cliente podrá elegir entre tener un techo color negro o color marfil, y la parte de abajo de la carrocería podrá ser naranja, roja, negra, color marfil, gris acero o gris plata. Un total de 6 combinaciones bitono y un total de 5 colores monotono conforman la oferta única en este segmento de este tipo.
Bueno, como suele pasar en este tipo de eventos, la parte del trabajo ya se ha terminado, así que ahora nos resta disfrutar de este maravilloso lugar, un poco de buena música, buena comida. Espero que ustedes hayan disfrutado del programa, que hayan conocido el nuevo Renault Captur. Nosotros nos estaremos viendo, como siempre, dentro de 7 días en este mismo espacio para hacer una nueva escala clásica. Muchas gracias.